¿En qué concepto tiene usted al presidente Gustavo Petro? Yo pienso que es una persona que tiene un en su cabeza tiene un país que ha idealizado, el país de cómo él quiere que sea Colombia, pero que va en contravía de todo la realidad que tiene el país. Sí, tiene contradictores, tiene personas muy seguramente que no lo quieren mucho, pero me parece que es experto en manejar el caos. ¿Eso qué quiere decir? Producirlo, controlarlo y manejarlo. Porque muchas de sus declaraciones son explosivas. Son cosas que van contra todo, ¿cierto? ¿Pero está en sus cabales el presidente Petro? Yo pienso que alguien tiene que determinar. ¿Tiene dudas? Yo tengo dudas de que esté bien. Yo quiero que usted me cuente un episodio que usted vivió con él justo unos días antes de ser elegido en segunda vuelta presidente de Colombia. Lo llaman, lo consultan, usted había estado cercano a él de alguna manera en algunos momentos de la campaña, lo consultaban para temas militares y de seguridad nacional, y de pronto recibe una llamada para que vaya a verlo a un hotel aquí en Bogotá. ¿Qué encontró usted? Yo encontré, me recibió el entonces candidato, me ha ganado la primera línea, La primera vuelta. la primera vuelta, nos recibió en compañía de la señora Laura, que se encontraba en como en su séptimo o octavo mes de embarazo. ¿Sí? Me mencionó que tenía información de que iban a atentar contra su vida, ¿cierto? Pero la impresión que tuve yo era que o estaba demasiado cansado, ¿cierto? ¿Sí? Porque no coordinaba las cosas que decía. ¿Estaba ido? Estaba como ido, ¿cierto? Yo creo que producto del cansancio de la campaña, pienso yo. Pero usted lo vio extraño. Porque sí, porque yo no puedo afirmar de que. Pero usted lo vio raro. Pues yo lo vi, sí, no lo vi como siempre lo había visto. Ni lo vio normal. Sí, no, no estaba. Descríbamelo, su aspecto físico, ¿cuál era? De una persona agotada. Agotada físicamente, ¿cierto? Su cara como transfigurada por el. No sé si por el cansancio, Sí, pero nadie se transfigura por un cansancio. Olvídese de eso general. Entonces. Pero era muy diferente al senador que yo conocí cuando me reunía con él. Cuando usted dice lo veía ido, ¿cómo era su discurso mientras usted le hablaba, mientras él conversaba o le contaba las cosas? En algunos apartes no hubo mucha coherencia, ni variaba. Entonces, ¿Disvariaba por qué? no, de pronto no se concentraba en lo que tenía que decir. Fue una reunión de 10, 20 minutos. Pero su comportamiento sí, pues no era el mismo. Que se le ha conocido en reuniones anteriores, ¿cierto? No era la misma persona. Usted se fue Pero preocupado. pues sí me fui preocupado. ¿Usted se acuerda de la mirada del entonces candidato que había ganado la Sí, era primera vuelta? una mirada lejana, perdida, ¿sí? Que fue cuando él denunció que una organización criminal lo quería asesinar. Correcto. ¿Usted le expone sobre eso qué le dice? Me dice que una organización criminal denominada La Cordillera, ¿cierto? Iba a atentar contra él, ¿sí? Me dijo, claramente me dijo ese día, de que él había estado en alguna reunión con el general Vargas, el director anterior de la policía, saliente de la Policía Nacional. ¿Pero él confiaba en Vargas en ese momento? Yo creo que no. Ya no Yo confiaba. creo que ¿Cree que no. no o se lo expresó? No, me lo expresó, ¿Qué le dijo me dijo que él sobre no Vargas? tenía, que él no confiaba en el director de la policía, Usted por fue lo menos muy eso. crudo esa noche y usted le dio sus recomendaciones, su concepto sobre el tema de seguridad, pero usted le dijo algo que me parece que es importante compartir acá. Yo prefiero, Vicky, dejarlo. ¿En serio? Sí, yo Me prefiero. parece importante que lo diga. Yo le digo, yo prefiero dejarla. Yo sí le dije que si le llegaba a pasar alguna cosa, él estaba en la obligación de, con el país, de tener un sucesor.
que no fuera Francia Márquez. Una persona que no fuera a ser la vicepresidenta porque la señora no tenía las condiciones ni de liderazgo ni de preparación para ser la conductora del país. Más que ya había pasado la segunda vuelta, la primera vuelta. Entonces, pues si hacía falta, el presidente estaba ausente, pues la que iba a suceder en la actividad presidencial iba a ser ella. ¿Y su problema era con las compañías? Ah, sí, sus asesores. Yo pienso que los asesores de la vicepresidencia no tienen el concepto de país, ¿cierto? Y por lo tanto no están en capacidad de asesorar al primer mandatario de los colombianos. ¿Solo eso? Solo eso, Vicky. Eso es lo que no quiere decir. Solo eso, Vicky. Muy bien. ¿Cuál fue la primera vez que usted supo de Gustavo Petro? No ahora, sino antes. No, yo era teniente cuando el presidente era concejal en Ipaquirá. ¿Y por qué supo de él si era un concejal y usted era un militar? Porque su organización incipiente en ese momento. ¿Cuál organización? El M-19. Se asaltaba los carros de leche de las empresas lecheras del sector. ¿Pero su organización o él? Él con su gente. ¿Sí? Claro. Él asaltaba los carros, claro, de leche. Y los repartían en un barrio que se llamaba Bolívar 93, creo que era quemado. ¿Cierto? Inclusive, en alguna ocasión le pregunté por un episodio que ocurrió allá donde golpearon a un oficial y le robaron el armamento. Pero ya después, cuando se encontró con él en la política, digamos, claro, cuando él era ya quería ser presidente. Me dijo, claro, yo me acuerdo de eso. Entonces, inclusive la pistola la tuve hasta hace 2 años. Entonces me aceptó de que la pistola... ¿De qué él hizo eso? Claro. Era una pistola oficial. ¿Y a usted le mandaron en ese momento en Zipaquirá? ¿Le mandaron controlar? Yo tenía el, ¿o seguir el, o qué? Era comandante de la base. Tenía responsabilidad también de tipo de inteligencia porque era el jefe de la sección segunda de mi batallón. ¿Cierto? Y sabíamos quién era Petro. Petro no salía de allá del barrio Bolívar. No salía para nada. Allá se la pasaba. ¿Cierto? Allá, pues, como él me lo admitió, después me dijo, y yo me la pasaba allá, yo estaba allá, a ese punto, sabía quién era, qué hacía, qué... Entonces, pues sí, pero en esas épocas, Vic, el gobierno lo perdonó, ¿cierto? El gobierno lo... Pues le dio la oportunidad de hacer política. Claro, y hoy es presidente. Pero pues uno no puede negar lo que hizo. Y sí, estuvo allá. ¿Y es cierto que la esposa sugirió que usted fuera el ministro de Defensa? Sugirió que fuera el ministro, que fuera senador y que fuera vicepresidente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ella? Él. Pero ella insistía en que usted fuera el ministro de Defensa. Pues ese interés no lo había, Vicky, porque como le dije antes, yo no soy político y no era mi interés ser ministro. Créame, pero sí dije, hombre, pues ya lo acompañamos en el proceso electoral de la segunda vuelta. De pronto este hombre, sí podemos controlar algo la corrupción. Y no. Pero no. Y a usted como general, como viceministro en su momento, ¿qué significaron las denuncias de Day Vázquez sobre Nicolás Petro, las denuncias de la niñera de Laura Sarabia, los petrovideos, todo esto qué significó para usted que es un militar y que estaba en el viceministerio? ¿Qué significó eso en el gobierno, adentro? ¿Qué significaron esos golpes, los audios de Benedetti? Yo le digo usted una cosa, Vicky. La verdad. El gobierno está en modo autodestrucción. El regreso de Laura Sarabia. Pues a ver, la premiaron. Por ahí hay un video en las redes donde hablan de que la maleta apareció. Pero la maleta que muestran es una maleta que pesa mucho para ver el peso de $7,000. ¿El ministro es mal ministro o es simplemente un ministro que no existe? La secretaria general la acaban de nombrar. Contratación está encargada.
Personal está encargado. El viceministerio que yo tenía está en encargo. Y el viceministro y el presidente y el ministro están en está que existe o no existe, la verdad. Yo creo que existe para sus amigos, pero no para el país. Usted sabe. El ministro Iván no existe en el contexto de patria. Usted ha dicho que usted no le va a agachar la cabeza al ministro. ¿No le da miedo decir todo lo que ha dicho hoy? No. Es que es verdad. No estoy diciendo nada diferente a lo que de lo que le he comentado a personas cercanas a lo que a mi círculo familiar de lo que está pasando. Ahora hay un riesgo, claro que hay un riesgo, hay que asumirlo. Pero el país debe conocer qué es lo que está pasando. ¿Lo echaron porque usted no se prestó para torcidos? Me le volví cómodo. ¿Pero por qué no se prestó para torcidos? Cuando me preguntó cómo se enteró de esa reunión. Yo le dije, ministro, yo fui director de inteligencia 8 años. Sí. ¿No se prestó para No, torcidos? ni me presto para torcidos. Y mis oficiales y mis suboficiales y mis soldados me conocen. Yo no soy corrupto.